con cuidado. Ay, Dios mío. Hola familia, muy buenas noches. ¿Cómo están? Ay, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Fíjense que... ay, este embarazo me está molestando mucho. No sé si... ya me voy a componer, ya voy a dar a luz, pero siento mi estómago ya muy bajo. Ay, Dios mío, ay, me pesa el estómago. Ay, familia, no sé por qué, pero los suscriptores, ¿cómo me consienten? Ay, ahora ya el Charlie ya no me deja grabar, que diga ya no me deja hacer fuerzas, ya no me deja que levante nada. Él me cuida mucho porque nuestro bebé tiene que nacer muy bien y muy sano. Y hoy Carmencita va a recibir un gran regalo. Bueno, esto solo es una chingadera. En realidad, entre mi panza no hay ningún hijo. A ver, familia, vamos a hablar de la Gracienta. A ver. ¿Cómo es posible que nadie le diga a la Gracienta perdón? A ver, familia, ¿cómo es posible que nadie le ha ido a decir a la Gracienta en su canal que tener un chamaco en la barriga, que estar embarazada, eso no es una enfermedad? Ahora la están cuidando demasiado. Vean cómo la aman los suscriptores. El título en el video de Soy Chapín dice... Carmen recibe un gran regalo porque los suscriptores la consienten mucho. Déjenme decirles que si ella recibe esos grandes regalos solo por estar embarazada, pues me voy a buscar que me embarace. Tal vez de repente, como si alguien me hace el favor, entonces a mí también me van a llegar regalos. A ver, familia, esa sobadera que carga en la panza la Carmen, ¿a quién de ustedes le emputa que se ande va a sobar la panzota si no, no se le ve nada, absolutamente nada todavía? Yo quiero saber, en serio. ¿Ustedes quieren saber qué va a tener la Carmen? Yo ya sé que va a tener la Carmen de hijo. Yo sé qué es lo que ella va a parir. Vean, ¿ustedes no sienten raro que cada vez que el Carlos habla, ella esté de metiche como si fuese ella la mujer de Carlos? ¿No se han dado cuenta que el Carlos dice que la van a consentir mucho? Y les dice a los suscriptores, suscriptores, aquí consentimos mucho a Carmencita. ¿A ustedes no les da cólera como me da a mí de ver esa mujer sobándose la panzota cada rato? Ay, que siente que se le salen los pelos hasta por la boca, que come hierbas, que come solo cosas verdes, solo sano come la señora. Cuando no tenía que hartarse, se hartaba frijoles con huevo y ahí no importaba que se le salieran los pelos hasta por los hocico a la Carmen. Pero ahora ella se cree la gran señora que cuando ella graba sentada en la cama como si fuera la señora que en paz descanse, María Félix. Eso es lo que ella parece. Y habla con una vocecita porque, chan, es que yo digo chanfle, yo digo pa' su mecha, no chingues.
Si el hecho de alzar la voz no quiere decir que el hijo se te vaya a salir por los cinco. Habla con una vocecita y se soba la panza y dice, me arreglé para ustedes. Los amamos, suscriptores. No seas copiona, Carmen. Si antes de esto eras una abusiva y una prepotente, ¿desde cuándo te salió el amor por tus suscriptores? No me copies. ¿En serio? ¿Ya te nació el amor por ellos? Imagínense los suscriptores lo que hacen, mandarle una lavadora a la Carmen porque piensan que lavar a mano como macha se le va a salir al hijo por la trompa. Ah, no chinguen, pues. ¿Cómo va a ser posible? Es que un embarazo no es una enfermedad. Eso no quiere decir que ella no haga ejercicio, que ella no haga... Eso solo de andar con la camarita ahí grabando, pues se le va a pegar el chamaco. ¿Saben qué es lo que yo quiero esperar el día que venga la hora de que esta mujer saque el hijo? Vamos a ver si así como es de abusiva cuando va a grabar a las familias pobres, vamos a ver si va a tener sus agallas, sus ovarios y escupir a ese hijo por la panocha. O por la panocha, como le quieran llamar. No vaya a ser otra niñita que vaya a querer cesárea. Ya está bien vieja esta mujer para tener un hijo normal. Ahora, pues, si lo tiene con cesárea, porque los suscriptores van a mandar para el sanatorio San José, pues entonces ya me la comí para toda su vida, porque no va a ser capaz, así como pues puso las caniotas así, pues para que le hicieran el chamaco, entonces también tiene que escupir el chamaco por donde es. Porque imagínense si va a estar así, vean, si ahorita que empieza a hacer, le va a sobar la pancita así, cuando le vengan los dolores va a probar lo que es el ayote en dulce, y vamos a ver si va a aguantar como macha y va a decir, momento que yo voy a aguantar y mi hijo nace normal porque nace normal. Y yo le voy a callar la boca a la gorda para que mire que yo sí puedo. Fíjense que yo miro que Carlos cuida mucho a la Carmen. ¿A ustedes no les parece raro? Y es que ese hombre se ve que es bien de ojo alegre. Ya casi que hasta estoy pensando que esta mujer y él, vamos a darle tiempo al tiempo, pero yo pienso cosas que, ay Dios, cada vez que pienso cosas, yo digo, santo Dios, quítame esos pensamientos de mi cabeza, porque no puede ser posible que la Carmen vaya a ser otra más de ese jabalí que vaya a destruir un hogar. Ay Dios mío. Porque es que ese Carlos la cuida tanto y hasta me estoy metiendo cosas en mi cabeza. Ya me siento hasta mareada de pensar que por ahí hay algo entre de estos. Porque como ella no dice nada del tal papá, y la pobre Rosalda, o Rosada, Roselda, ¿cómo se llama la mujer de Carlos? Por ahí metida entre su cuartito. Y ni cuenta se va a dar cuando suelten la exclusiva donde digan que el padre de ese chamaco es Carlos. ¿Se imaginan ustedes? Es que no veo por qué cuidarla tanto. Y antes de que saliera embarazada, ¿no vieron un video ustedes cuando ella dijo que esa casa le traía recuerdos y miraba a Carlos? ¿No miran ustedes entre ellos cuánto coqueteo, cuánta... ella lo atendía re bien, ella se cree la dueña del canal, habla él y habla ella, está hablando él y ella encima, ¿verdad? Imagínense ustedes, voy a tener que buscar a ver tal vez el Espíritu Santo me embaraza, porque yo no tengo quien me embarace, ¿se imaginan ustedes? Sería de chulo y de precioso embarazarme, y que me mandaran todo lo que yo necesite, a su mecha, estaría hecha mi vida, ¿verdad?
Imagínense que les voy a hablar 2 minutos rapidito aquí para no hacer otro video. Hubo alguien bien buena onda, no me recuerdo el nombre, y me preguntó, me dijo que quería saber cuándo yo cumplía años. Pero yo no soy pidona. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Le dije a ella, soy de febrero. Y ahora me estoy dando cuenta que si yo fuera una aprovechada, yo siempre dijera, cumplo años tal día, tal fecha, tal mes, y a tales horas me escupió mi madre por fondío, o qué sé yo, ¿verdad? No voy a ser como hacen la tal Blanca con la Viviana esa, que no sé qué día le llevaron una caja y dijo, me empiezan a llegar los regalos de cumpleaños. O sea, ellas están esperando regalos, porque ellas dan las fechas de cuándo van a cumplir años. Dijeron la fecha de ella y la fecha del hermano del Brian. O sea, que dice, empiezan a llegarme los regalos. Eso quiere decir que ella espera que los suscriptores les manden regalos. Gracias, familia. A mí me hacen inmensamente feliz solo con el hecho de que ustedes se toman su tiempo, sus 10, 15 minutos para darle play a los videos en La Cocina con Flori. Con eso yo me conformo. Este canal no es de estar pidiendo, ni de estar causando lástimas, ni de estar diciendo cuándo cumplo años, ni cuándo no cumplo años. Porque eso de estar sangrando a las personas, eso no es mi estilo. Vayan y corran y díganle a la Carmen que lo que tiene en la barriga es un hijo, y que un hijo, un embarazo no es una enfermedad. No se le vaya a pegar el chamaco en la piel. Hasta mañana, si Dios permite, con el favor de Dios. Espero en Dios, mañana sábado, esté por acá. Porque hoy en este día como que hice mucho coraje y el azúcar ya la siento hasta por el cerebro y siento que me va a dar el patatush o el mimiscli. Cuídense, familia. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Buen provecho para los que van a cenar. Yo voy a ver si me como unos 2 platos de comida, aunque sean frijoles, para ver si me crece aunque sea el barrigón, y entonces voy a andar así.